Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Ok, estamos aquí de regreso, ahora paso a paso, sí. Step by step. Ya, ahora sí estamos al aire. Aquí gozando, bro, del de feliz regreso. Año, feliz año. Sí, mano, ya tú sabes, como que sigan pasando los años. Y siguen. Yo te deseo a ti felicidad hoy, mañana, siempre. Es que la verdad es que me encanta pensar eso, ¿verdad? Que todos los días uno pueda tener un pensamiento positivo hacia las personas que uno aprecia mucho y ahora en el viajecito en Puerto Rico, tú sabes que estaba por allá visitando a mis papás y eso, pues mucho tiempo de reflexionar y tengo una división en el corazón tremenda porque voy a mi isla del encanto y allá pues inmediatamente me reconecto y la familia y como si nunca me hubiese ido, como si nunca me hubiese ido. Entonces ya, tú sabes, el tiempito uno dice, ay, ya, o sea, no sé qué hacer, me quiero quedar por acá. Entonces ya me voy, la tristeza te invade, estás dejando a tus viejitos y tus amigos. Entonces llego acá al aeropuerto y ya, tú sabes, Dios arregla las cosas de tal manera, quien me recibe es mi nieta. mi tuti, un aplauso para mi tuti, está chula. Mi nieta y mi nuera, entonces ya estoy en casa. Entonces me entra la felicidad de conectar con mi familia aquí en Arkansas. Así que reciban ustedes muchos amores, mi gente, y muchos cariños de mis hermanos puertorriqueños allá en la isla, que no me cansé de hablar de ustedes. Todo el mundo muy curioso de los Marshallí, porque ¿sabes? Uno usa el collar Marshallí y siempre preguntan, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Oye, una señora me dijo, oye, tú eres cubano y es una cosa de santerismo. Y yo, no, señora. No. Ni que todos los cubanos estuvieran en esa. Pero dije, no. Entonces le explicaba a las personas, pero de verdad. Sí, o sea, hay una gran oportunidad ya. Y nada, invitando, hablando con maestros. Mm-hmm. Gente, hay muchos maestros en el campo de maestría que están trabajando con, por ejemplo, con turismo, que están trabajando otros trabajos porque no se gana muy bueno como maestro y hay muchos retos en cuanto a eso. Así que, nada, pasándola así, reclutando para traerme más gente para acá, para Arkansas, y se pone frío y es nada, un poquito nada más. No es, pero en realidad no es como... ¿Es como Nueva York? No es como Nueva York. Eso sí, no. No es como Buffalo, no es como Michigan, no es como Chicago. Acá es frío, pero yo quisiera, ¿verdad? Mucha gente que dicen que está muy frío aquí. Digo, frío está cuando te vas a Buffalo, allá a Nueva York o a Michigan o a Chicago. Allí sí que está frío, así que la gente está enterrado en la nieve. Pero nosotros estamos aquí gozando. Se me pasó una anécdota por allá bastante linda, o sea, interesante, algo que me frustró. Sí. El primer día llegué y fui a una playa, una playita de por aquí, cerquita de mis papás, y yo llevo una pulsera conmigo que la llevo, me la regaló la maestra Nora Scarbo, como 12, 13, 14 años. Nora Scarbo de la Springdale High School, un saludo para aplauso. Ella. Entonces ella me regaló esa pulserita y yo siempre la he estado usando de Colombia. Y si ya se me estaba cayendo encanto, tú sabes, imagínate. Entonces voy a la playa y me la quito y digo, no me voy a meter al mar con ella porque y se me pierde. Allí mismo, y estuve como una hora para arriba y para abajo y buscando, y la gente, ¿qué se le perdió? Y yo, no, una pulsera de oro. Y yo, no, era... Entonces, pero mira lo interesante. Entonces dije, se quedó en buen sitio, se quedó en una playa de Puerto Rico, cubierta de arena, de océano, de algas, y se quedó aquí, en mi tierra, así que algo mío se queda acá. Y me voy esta tarde al shopping mall con mi mamá. Y ahí conozco a Yari, una artesana puertorriqueña. Y me hace, y yo le veo, y digo, oye, ¿tú me puedes hacer una pulsera? Oh, sí, me enseñó las semillitas de palmera, de playa de Puerto Rico. Y me la hace bien bonita, me encantó.
Y cuando la digo así, digo, wow, qué chévere, me encanta mucho, dame tu página, dame tu nombre, dame tu teléfono. Rápido la puse en Facebook, muy linda ella. Y le pregunto, ¿y esas semillas qué son? Me dice, son semillas de palma, que le llaman. Y yo le digo, ¿y de dónde son? O sea, ¿vienen aquí de Puerto Rico? Oh, sí, de la playa de Ponce, donde mismo se me perdió mi pulsera. Y adiós, mira para allá, bro. Así que un aplauso a la Yari. Ese fue un cuento tan lindo que me gustó. Y ahí, oh, muchacha, vamos a hacer una foto aquí porque tú eres una artista. Y mira, así que la tenemos. Por ahí me busca en Facebook, Papa Rap. El Facebook de Papa Rap, que la voy a poner a ella para que le dé a darle su anuncio. Hace cosas bellas, preciosas, con caracoles, pedacitos de madera, cosas que reciclan de la playa. Ella recoge las cosas de la playa, cristales viejos ya, tú sabes, cosas, entonces hace pantallas, ¿sabes? ¿Qué es pantallas? Pantalla, bueno, es lo, pues los aretes, o sea, pero es todo reciclable de cosas del océano que trae el mar. Y está muy lindo, caracoles. Así que bien, bien chévere. Pero eso me pasó por allá, fue una anécdota bien lindo que de donde se me perdió, de ahí mismo pues conseguí otra y aquí estamos nosotros nuevamente con ustedes, ahora compartiendo mi pulsera de Puerto Rico, brother. Así que, y te traje unas galletitas a ti, ¿te las comiste? ¿Las probaste? Sí. Yo no las probé, papá. Los nenes... Se comieron unas, pero a lo mejor al rato me echo una. Sí, échate una galletita de coco, brother, que eso es made en Puerto Rico, papá, que eso no se da todos los días, bien, bien rico. Y la pasamos súper chévere por allá, pero ya estamos acá, de regreso con ustedes. ¿Tú con el frío? Con el frío, fíjate, yo... No, o sea, a mí me hace mucho daño el frío, papá. ¿Te hace daño? Sí, hasta me dan ganas de dormir. Pero eso es algo natural. Tengo sueño con eso es algo natural, dije. Sí. Eso se llama, búsquelo ustedes, el winter blues, ¿ok? Búsquelo, googlealo, winter blues, para que usted sepa cómo el cuerpo como que tiende por la tardecita allá como querer esconderse, como los osos. Sí, como los osos. Y le voy a decir algo, mi gente, tienen que tomar mucha agua, porque con el frío uno se olvida de tomar agua, tiene sueño, uno se olvida de tomar agua, entonces mucha gente se deshidratan. Cuando tú vas a esquiar a Colorado, sitios así, lo primero que llegan y te dan es mucha agua, porque la gente se olvida de tomar agua en invierno y se deshidratan sin darse cuenta. Y con toda la calefacción que uno recibe dentro de las casas, eso te seca. Por eso usted a veces nota como molestia en la garganta. Uh-huh. Así que mucha hidratación, mucha agua para que así se sienta. Y abrigarse bien, porque yo digo que uno cuando hace calor se quiere poner el aire en 70 y estar ahí en frito. Y cuando hace frío, entonces... Pues mira, lo mismo, pon el aire en 70 o ponte, yo digo a la gente, pues ponte un abrigo, ponte un suéter, insúlate bien, tú sabes, en la casa y ya. Sí, pero no es igual, papá. No es igual. Si estamos, bueno, a menos que tú trabajes afuera, pues ya me imagino que es bien diferente, que estés ahí en un techo, en una construcción. Pero nosotros que estamos en la casa, casa nos montamos el carro con calefacción, del carro entramos al trabajo con calefacción y todo es calientito. Sí, es lo malo de aquí de Arkansas, papá, es que uno no puede caminar afuera, o sea, no puede ir a jugar, al parque, a hacer algo. O sea, uno, como dices tú, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y luego si salimos vamos a la tienda la mall, o no sé... Pero, por el frío. Bueno, a mí me gusta el frío, pero también, naturalmente, yo tengo una insulación extra, como ustedes sepan haber notado. Así que yo a mí el frío no me afecta, pero sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que es como que se espera ese momento que ya venga la primavera y que podamos salir a disfrutar, pero mientras tanto, a cuidarse bien. Y eso de los calentones, las calefacciones, no deje cosas prendidas, no quiera calentarse con la estufa en el hogar, no prenda carros para tener el gira el puesto dentro del garaje. O sea, todas esas cosas son cosas que no se hacen por la cuestión del monóxido de carbono que usted puede. Mira, hay gente que ha muerto, una persona murió una vez porque pusieron un barbecue dentro del garaje para calentarse. El asador. El asador, mi gente, y tú sabes. Así que bien, bien pendiente y con mucho cuidadito y con la chimenea, cuidado con los niños y el fueguito y todo eso. Y seguirnos ayudando y este tiempo pues pasa y mantener el calorcito mucho en el corazón
con actividades buenas y positivas, que este año hay muchas de esas actividades y vamos a comenzar el año con una que va a estar súper buena, que cuando regresemos de este corte comercial vamos a hablarles a ustedes acerca de un gran evento, una gran fiesta de una organización que ha estado haciendo una labor súper bella en nuestra comunidad y te va a invitar a una fiesta especial que te vas a informar, vas a comer, vas a gozar, vas a bailar y la vas a pasar súper chévere. Así que... Qué bueno. Sí, regresamos, no se vaya. Más información. ¡Aplausos! Asthma, as much as you can be. Asthma is not a weakness thing, it's just a treatable disease. Too many colds or allergies, mistaken as my identity. No matter how crazy it gets, you always gotta take your meds. If you do that and you do it right, you can have a very happy life. Activities, possibilities, so you can be as much as you can be. Asthma, asthma, asthma de lo que quieras hacer, sí, sí. Asthma, de lo que quieras hacer, asthma. Tener asma no es una debilidad, solo una enfermedad que se puede tratar. Muchos catarros o alergias, ajá, señal de asma, identidad equivoca. No importa qué ocupado estés, tu medicina nunca tú olvides. Haciendo esto y cuidado adecuado, feliz y activa tu vida llevando. Mucha actividad tiene posibilidad para hacer lo que quieras hacer más. Asma, asma, as much as you can be, ajá. Ya empezamos, sí, ahí. Ya, ya estamos. Estamos aquí nosotros hablando de las aventuras de la playa de Paparrabe. Yo dije, voy todos los días a la playa, pero una sola vez pude ir y la pasé súper bien en esa ocasión. Nada, uno, porque las playitas en Puerto Rico este tiempo están un poquito frías, pero cuando uno se mete al agua... ¿Oh, sí? Un poquito, sí, porque la temperatura está como en 80, pero el mar, tú sabes, está frito. No es como en verano, no es como en verano, lo que te estoy diciendo se pone... En California, donde sí. Yo vivía, estaba el mar siempre bien frío. Sí, sí. Siempre, siempre. Sí, 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 sí. Pero yo una zambullida para afuera, me dicen, se va a agarrar ese yodo y para sentirme bien conmigo, con mi cuerpo, bien chévere. Y hablando de sentirse bien uno y de poder echar hacia adelante, pues como cuando nos fuimos a la pausa, ¿verdad?, le dijimos que teníamos un gran invitado, un gran hermano y amigo, le vamos a decir Miguel, porque Miguel está con el grupo de Alcohólicos Anónimos, el grupo Nuevo Amanecer, y ustedes saben que una de las cosas que ellos hacen es en el aspecto de cuando tú buscas ayuda, es mantener un anonimato completo para protegerte, y el aspecto de que las personas entiendan que estos grupos de apoyo son grupos de apoyo muy privados. Cualquiera puede ir, pero nadie comparte ningún tipo de información. Pero vamos a abundar en cuanto a eso. Vamos a darle a mi hermano Miguel un gran aplauso. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Sí, sí. Pues antes que nada, deseándoles lo mejor de la vida para este año que inicia. Ajá. Y sí, como bien decías, Paparra, pues estamos iniciándola con toda la energía del mundo, invitando al público en general a la celebración de nuestro décimo aniversario. ¡Décimo aplauso! Sí, ¡wow! 10 añitos. Estamos aquí en Rogers, pues haciendo el trabajo que nos corresponde por gratitud y porque es la manera de que también nosotros nos podemos mantener, transmitiendo el mensaje que en algún momento se nos pasó a nosotros, un mensaje de vida, de esperanza, de que pues aquellas personas que estuvimos en la tiniebla del alcoholismo, pues ahora podemos ver la luz, podemos cantar, bailar, gozar, como tú lo decías bien, sin necesidad del alcohol. Y este festejo es una reunión de información al público para informar precisamente, válgase la redundancia, sobre algunos temas como qué es el alcoholismo, qué es Alcohólicos Anónimos. Vamos a tener testimonios de mujeres, de los compañeros nuevos, el programa resumido también para que sí. La gente más o menos entienda. Y todo eso pues es con el afán de que pues si hay alguna persona que tenga problemas con su manera de beber o si hay alguien que conozca a alguien que conoce algún amigo, un primo, el esposo, el hermano, el tío, el hijo, el papá, qué sé yo, que está viendo que su
ser querido tiene algún problema con su manera de beber, que se acerque. Es la que, cosa. Sí, sí, que el alcoholismo no es un motivo de vergüenza, es un problema de salud y pues así lo ha visto incluso la Asociación Médica Internacional, o sea, la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como enfermedad, o sea, no es que nosotros queramos darnos el título de médicos o algo. Sí, 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 que eso es algo científico ya. Es algo dictaminado por la Organización Mundial de la Salud desde 1953. Entonces, el programa de Alcohólicos Anónimos, pues, se basa más bien en eso, en experiencias y en tratar de darnos la mano unos a otros, como haciendo referencia a un naufragio, los que están en ese mar de alcoholismo. Muy bien. Darles la mano para que se suban a esa gran embarcación que es Alcohólicos Anónimos y puedan vivir una vida normal. Claro que una sí. Una vida feliz, sin gritos, sin pleitos, sin crudas morales. Sin, por ejemplo, ahorita que inicia el año, mucha gente ya pasó los festejos y empieza a darse cuenta, sí, ya la regué. Ay, sí. Me pasó las copas de Navidad, Año Nuevo, y ya perdí mi carro, ya me dejó la señora, sí, ya me habían advertido que sí. Yo volví a tomar, pues ya me dejaba. La dignidad, porque muchas veces eso es lo que pasa, que las personas, como tú dices, ¿verdad? O sea, pasa una situación donde vienen fiestas y hay alegría, entonces se pasan de los tragos, porque no hay, o sea, hay un descontrol, entonces se pierde la dignidad cuando uno viene al otro día y la gente dice, pero, oye, mira este, lo que hizo. Uno mismo, hay gente que me ha dicho, ni me acuerdo lo que pasó, y sin embargo, pues lo que pasó fue bastante... Es serio, grave. Entonces, como tú dices, pues se pierde mucho, no solamente la dignidad, pero en muchos casos, pues empiezas a perder la confianza de otras personas, tu familia, los avergonzaste. Y entonces, y es algo de recapacitar y decir, ¿por qué llegué a ese extremo? ¿Por qué cada vez que bebo no puedo decir, pues me voy a dar una cerveza y ya, sino que sigo sintiendo el deseo y no paro hasta que yo no me baje un paquete de 24 o lo que sea? O sea, que es importante que la gente empiece a identificar esas situaciones en ellos para entonces buscar solución, ¿no? Sí, como bien tú lo decías, Paparrada, eso es bien importante, de que muchas veces la gente dice, bueno, ¿tú por qué no puedes parar? Si mira, incluso tu hermano o el compadre ayer estuvieron tomando igual y mira, pues ya el compadre ya se fue a trabajar. Oye, ya está, Miguel, y eso es lo peor que alguien pueda hacer, ¿verdad? Pienso yo, o sea, sí. Compararlo con otra persona. Aparte de eso, lo que pasa es que, mira, precisamente los grupos de alcohólicos no funcionan en ese aspecto, que nosotros sí entendemos a la persona, sabemos que cuando ya la adicción al alcohol sobrepasó todos los límites, ya no es ni siquiera un gusto, ya es una necesidad. Uh-huh. Muchas veces la familia nos dice, no, lo que pasa es que eres un mañoso, que ya agarraste, no quieres dejar, como sí. Que no puedes, no tienes fuerza de voluntad, no tienes pantalones. Y pues nosotros sí entendemos a esas personas. Si hay alguien que nos esté escuchando y está pasando en una situación que quiere, pero no puede, nosotros estamos ahí para tenderle la mano, decirles que sí se puede. ¿Y cuál es? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que, o sea, toma poco y otra persona que ya es adicta al alcohol? O sea, ¿cómo uno puede ver la diferencia y uno puede decir, ¿sabes qué? O sea, tú sí en realidad tienes un problema. Mira, hay tipos de bebedores. Uh-huh. Hay el bebedor fuerte. Es aquel que pues agarra parrandas y toma y no, de rato anda normal. De repente alguien, el médico le dice, ¿sabe qué? Usted tiene un problema y si no deja de tomar, pues sí. Ahí va a acabar hasta el con hígado, su vida. Puede ser. ¿Es el hígado, los riñones? No, el alcohol le afecta cerebro, hígado, riñón, corazón, páncreas, estómago, todo se lleva por completo. Y esa persona deja de beber, ¿entiende? O sea, no. Está el bebedor social, el que tú dices. Ajá. Es aquella persona que va a una fiesta y, pues, unos 15 años, son momentos de celebración y, pues, para eso se hizo el vino, para compartir, uh-huh. para gozar unos buenos momentos de diversión, de alegría, uh-huh. de euforia. Y al otro día, pues. Ya. Terminó. Como nada. O va. Está el mundial, está el partido del América o del Cruz Azul, o de, va y ve el partido, se toma tres cervezas
y se sale. Uh-huh. Y el alcohólico problema, el bebedor problema o alcohólico, sí, es aquella persona que ya perdió esa capacidad para controlar su manera de beber. Uh-huh. Aquella persona que al contacto con el alcohol, bueno, los médicos, las personas que se han encargado de estudiar a nosotros los alcohólicos, sí, 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 pues más o menos nos dicen que es una alergia, una especie de alergia, lo comparan con una alergia, como las personas que es alérgica a comer fresas, que de repente se enroncha, o los que no pueden comer huevo, o los que no pueden comer mariscos, o eso. Sí, sí, sí. O, nada más que es, podría decirse que es una alergia al revés, porque en lugar de manifestarse con algún otro tipo de síntoma, se manifiesta con la obsesión a seguir bebiendo. Uh-huh. Y un espejismo mental que te hace creer que todavía puedes aguantar la siguiente. Porque, pues, ¿cuántas veces? A lo menos a mí me decía, Miguel, mira, ya vente, ya. Estás muy mal, no vas a poder manejar. No, quítese, ustedes no saben, yo borracho manejo hasta mejor. Sí, y, o sea, sí, todas esas mentiras que uno mismo se dice. Se las cree. Sí, se las cree. Sí, sí. Oh, wow. Se las cree y si no quieren subirse, pues no. Y al rato, pues ahí. Uno se va engañando y uno no. Pues mira, Miguel, vamos a seguir hablando de este tema, porque nosotros vamos a regresar contigo y vamos a seguir hablando dónde va a ser la fiesta, qué va a pasar, pero del tema en específico de lo que tú estás hablando para dar un poco de información. Pero regresamos ya mismito con mis hermanos de Nuevo Amanecer, Grupo Nuevo Amanecer, gozando. Always brush, take your time, there's no rush. Every time you eat a meal, brush your floss, that's the deal. Fluoride is that secret touch, make you shine when you laugh. Doctor, dentist, do not fear, visit twice or more each year. Oral health is worthwhile, that's the way you'll always smile. Los dientes a cepillar, chiqui, 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 cha. Los dientes a cepillar, chiqui, 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 cha. Chiqui, 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 cha, los dientes a cepillar, no se te puede olvidar, siempre hay que recordar, el fluoruro ayudará, tu salud ahora cuidar, y tu diente conservar, tu dentita visitar, dos veces al año más, chiqui, chiqui, cha, sin prisa, tú tendrás linda sonrisa, time to brush, time to flush, chiqui, 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 cha, here we go, here we go. Y ya regresamos, ya estamos aquí paso a paso, step by step. Estamos hablando ahora de un programa que puede ayudar a muchas personas, especialmente a las personas que les gusta tomar un poquito de más. Llenar el codo, como decimos nosotros. Es más, mira, hablando de eso, bueno, estamos con Don Miguel aquí, que nos está hablando de la gran invitación a la gran fiesta que ellos tienen del décimo aniversario del Grupo Nuevo Amanecer. Un aplauso, ahorita le vamos a dar detalles de todo esto. Claro, quería empezar en un cuentito que me hizo mi mamá ya, como un chistecito, ¿verdad? Y no es de mal gusto en el aspecto. A ver. Porque lo vamos a conectar con la cuestión de la gente que bebe y que no dice que no, pues que no tienen problema. O sea, yo no hay problema conmigo. Entonces me hizo un chistecito mi mamá ya cuando estaba en Puerto Rico y me dijo: mira, había un señor que era como el borrachito del pueblo y estaba siempre, tú sabes, por bebido hasta ya tú sabes. Entonces, un señor le quiso dar una lección y le dijo: oiga, ven acá, le voy a enseñar algo. Uh-huh. Entonces, agarró así en una botella y echó ron. Porque en Puerto Rico se consume ron. El ron es como México tequila, pues el ron. Echó ron así un poquito, como hasta la mitad. Entonces, agarró una lombriz, escarbó y agarró una lombriz de tierra. Ajá. Entonces, vino a pin. Y la echó ahí en el ron. Y la lombriz se deshizo, pero le dice: ¿tú te fijas? ¿Qué tú aprendes de esto? Y el borracho dice: bueno, que si me tomo el ron, todas las lombrices se van a morir que tengo adentro. ¿Entiendes? No, pero ese, le estoy diciendo eso de una manera para que ustedes entiendan que muchas personas... Está bueno, ¿verdad? Sí, está bueno. Pero que muchas personas... Y dímenos si Miguel, que parte del problema o el problema grande es la persona que no... piensa que tiene un problema. Sí, definitivamente. Uno de los principales, el principal síntoma de que alguien padece la enfermedad del alcoholismo es la negación. Wow. Es la negación. Si alguien
pues a mí me decían de repente mi familia, oye Miguel, ¿y no serás alcohólico? Alcohólica, tu triste suerte. Cuando te uno se defiende. Sí, uno claro, se defiende sí, porque, se pone a la defensiva. Porque ha sido el alcohol, de una u otra manera se convierte en su compañero de toda la vida, el que te da valor para bailar, el que te da valor para hablar, el que te hace sentir bien, te hace sentir rico, te hace sentir que eres un buen bailarín, que eres conquistador, que eres... Te libera de inhibiciones, sí. Y precisamente por eso uno trata de desviar la atención. No, yo no, pues cuando me has visto que ya estoy tirado en la banqueta o... Porque hay una relación como mental, como automática, cuando alguien dice la palabra alcohólico, como que se imagina a esas personas que en México les llaman de esos del Escuadrón de la Muerte, o guaynos, o esos teporochitos. Ajá, eso, ajá. La gente por eso hasta se ofende. Piensa que eso es lo que es un alcohólico. Y no, porque en realidad eso es lo que queda de un alcohólico. Los remedios que ya a lo mejor ni el coludo quiere, porque pues ya que les puede quitar. Ya tocó fondo y ahí la se policía quedó. Mucho menos los va a querer, pues que les puede... Todavía no, ya ni modo que le saque todavía a uno de ellos una multa por DWI, que son bien generosas, de $1,000, $2,000, no hay. Entonces, ya esos son los remedios que quedan ahí para que ya, pues a lo mejor para muestra de que, a lo mejor uno no es de esos, pero si sigue en el camino que lleva, para allá va. Eso es innegable, porque los... caminos finales que tiene la enfermedad del alcoholismo es la cárcel, el manicomio o el panteón. Uh-huh. Por eso Alcohólicos Anónimos ofrece pues una opción si quieres salir de ese infierno, porque los que lo hemos vivido sabemos que en realidad es un infierno. Oye Miguel, ¿y por qué dices el manicomio? La gente pierde completamente las facultades mentales. Oh, sí, hay demencia alcohólica. Sí. Uh-huh. Si tú te acercas a un hospital psiquiátrico, vas a encontrar mucha gente por demencia alcohólica. Yo no sabía eso. Sí. Es la primera vez que escucho eso. Sí. Sí, esos son los... Porque sí, o sea, caer a la cárcel, pues sí. Por andar manejando, por andar pegándole a la mujer o cualquier otra cosa. Y pues sí, muerto por tener accidentes. Ahí yo he escuchado de personas que yo conocí antes que, o sea, llegan a una barranca y caen, se mueren y ahí quedaron. Entonces sí, pero de quedar locos, o sea, sí, la verdad nunca había escuchado eso. Porque el alcohol lo que hace es ahoga tu cerebro, ya vas tomando ese control y vas perdiendo, quemando neuronas y un montón de asuntos más, que llega el momento que la persona pues... Normalmente una persona que está pues alcoholizada o eso, pues generalmente dices que no está en juicio. Sí, sí. O sea, sí, no, sí, no, sí. No, uh-huh. Y es en realidad... El alcoholismo no es más que una variante de locura. Sí. Porque todas las cosas que uno hace como cuando está alcoholizado son realmente actos de locura. Que yo pienso que ninguna gente en su sano juicio las haría. Sí. De hecho, yo te garantizo que ninguna de las cosas que yo hice cuando bebía, ahorita aunque me dieran el tesoro más grande del mundo, las volvería yo a hacer. Exacto. Mm-hmm. Bueno y sano, ¿no? Entonces, no hay razón. No, mm-hmm. No tienes un sano juicio. Sí. Y eso es lo que el programa de Alcohólicos Anónimos te puede ayudar a tener un... A lo mejor no un sano juicio completo, porque pues a veces sí llega uno bastante dañadito. Sí que se afecta ya algo. Sí, a veces pues, hay secuencias... Hay lagunas mentales incluso sin beber, ya de repente se te olvidan las cosas. Sí. Hay Bueno, ya está sin beber. Pero imagínate eso, cuando uno mezcla exacto. Sí, porque tú de repente hace rato me preguntabas de ¿cómo se llama? De que si afecta el riñón o el hígado. Sí, no, sí. Uno cuando, a lo menos cuando deja de beber, se va dando cuenta de que hay enfermedades que habían estado ahí siempre. Nada más que las tenías pues estabas anestesiado siempre, pues ¿qué ibas a sentir? De repente lo más regular es la diabetes, que la presión arterial alta, que el colesterol, que tienes daños en el hígado, todo eso.
todo eso, daños mentales, pues forzosamente. Exacto, no, yo conozco, es más, tengo familiares que yo también. En realidad andan, tú sabes, situaciones. Yo también. Yo tengo un primito bendito en Puerto Rico, mi chinito lindo, que lleva años en la calle, así fue, o sea, el alcohol y otras cosas más, pero que sí está, o sea, no vive en la calle. Y hace años que tiene esa situación y hemos tratado, pero también este asunto pues es importante tener un grupo de apoyo, porque cuando uno trata solo, pues no resulta. Estoy leyendo aquí en la invitación, me encanta esto, dice testamento de un alcohólico, ¿lo puedo leer? Claro que sí. Dice, dejo a los autores de mis días un dolor que no sé cómo podrán soportar en su vejez. Dejo a mis hermanos y hermanas la vergüenza y el sentimiento que les causé con mi manera de vivir. Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de miseria. Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento y el triste recuerdo de que su padre murió víctima de la embriaguez. Wow, esto está aplauso, que esto es anónimo. ¿Quién escribió esto? Es algo. Son de inspiración de ese, pero mira, así como lo leías y de repente se oye crudo y se oye como que está leyendo una novela de terror, algo así, pero yo te puedo asegurar que es la vida misma. Eso que estás leyendo es real. Sí, sí. Eso es lo que estás leyendo. Es real. En nuestros países se vive. Acá lo vivimos. Sabemos que hay gente que prefiere, si tiene 20 pesos, prefiere irse a comprar una botella que darle una hamburguesa a su hijo. O comprarle un abrigo. A mí me tocó ver una situación hace tiempo así. Y yo lo entiendo, yo a esa persona la entiendo. Yo sé que una persona normal, pues, a lo mejor hasta la maldeciría, diría, bueno, pues, ¿cómo va a preferir esto? Pero es a eso a lo que yo me refiero. La necesidad en la que se ha convertido muchas veces para un enfermo alcohólico, el seguir ingiriendo alcohol. Exacto. Que no le interesa familia, padre, madre, hijo, esposa. Muchos de nosotros preferimos andar abrazando camaradas ahí en el baile o eso que estar abrazando a nuestros hijos a nuestra esposa. Está el macho club. Sí, sí, el macho club. Pero te voy a decir algo y nos vamos a una pausa, pero quiero hablar de eso cuando regresemos. Precisamente como no podemos ver claro cuando está esta situación, cómo la familia puede apoyar y cómo grupos como ustedes pueden ayudar a volver a la realidad. ¿Okay? Claro que sí. Aplauso y regresamos ya mismito con Nuevo Amanecer. Arkis First, a tu lado, Arkis First, by your side, financially qualified, mom and dad, peace of mind, Arkis First, by your side, Arkis First, a tu lado, Arkis First, that's the word, it don't matter, money short, children's health are concerned, check it out, call and learn, 1-888-474-8275, find out if you qualify. Arkis First, a tu lado, Arkis First, Arkis First, by your side, find out if you qualify. Nuestros niños son primero, aunque no tengan dinero, su salud es primordial, te podemos ayudar. Solo tienes que chequear si puedes cualificar. Nuestros niños a cuidar, pronto vamos a llamar. 1-888-474-8275, Arkis First, a tu lado. Y ya estamos aquí de regreso, paso a paso, step by step. Estamos hablando con Miguel del grupo Nuevo Amanecer. Y este grupo de Nuevo Amanecer van a tener una actividad ya muy pronto. Y lo voy a leer tantito aquí. Dice, tiene el honor de invitar a usted y a su apreciable familia y amigos en general a la Junta de Información Pública que con motivo de la celebración de su 10º aniversario. ¡Aplauso, please! 10º, ya 10 años. Y eso se va a llevar a cabo el 17 de enero del 2015. Okay. A el Salón La Fiesta, el 2503 South Walton Boulevard, el número 2 en Bentonville. So, 2503 South Walton Boulevard en Bentonville. En Bentonville. ¿Eso es cerquita de qué, Miguel? Para que la gente está sepa. A un lado del... Bueno, no sé si se... A un lado del restaurante Marías de Bentonville. Okay. Ahí, okay. A un ladito de la Ford.
Ah, ya yo sé. Hay un shopping center y ahí está el salón La Fiesta. Ok, al ladito del restaurante Marías en Bentonville, sí. Allí al ladito de la Ford. Y como quiera que sea, para más información se pueden comunicar a unos teléfonos que tenemos por aquí, que es el 479-426-9128. Uh-huh. Voy a repetir, mi gente, 479-426-9128 o al 479-544-0075. 479-544-0075. Si estás en una situación de alcoholismo, si conoces a alguien que tenga un problema de alcohol, esta va a ser una junta muy linda y ahora vamos a hablar de todos los detalles de lo que va a pasar allí. Pero si tú sabes de alguna persona o tú tienes este problema que tú sientas que puede ser, a lo mejor, mira, pues el grupo Nuevo Amanecer te puede ayudar a dejar de beber. Así que por eso estamos dando estos números, no solamente para que usted llame en cuanto a La Fiesta se refiere, sino que también pueda usted llamar para asesorarse, uh-huh, información, porque ese día comenzamos a la fiesta. Bueno, y fíjate, algo muy lindo, porque cuando yo fui al grupo, así yo participé, fui a una fiesta que me invitaron de Al-Anon, yo creo que he ido dos veces, y eso fue lo más curioso y lindo para mí, en el aspecto de mirar una fiesta común, como toda la fiesta, la gente bailando, comiendo, divirtiéndose, de una manera, pero sin alcohol, o sea que no había bebida. Y yo decía, ¿pero cómo? Y yo me quedé, yo dije, uh-huh, esto se acaba ya mismo. Yo pensando, ¿me entiendes? Porque yo estoy más en la cuestión de social, en una fiestecita, una cervecita y quedarme. Y yo dije, no, aquí esto no va a durar mucho. Esto, no, pues eso, bueno, me fui y siguió tocando el grupo. Y la gente, fíjate, estaba disfrutando y los niños, y era un ejemplo bien bonito. Y yo dije, fíjate, se puede tener una actividad, sí, un evento, y el alcohol no es necesario. O sea, no es que estamos criticando, ¿verdad?, a las personas, pero simplemente que pues, ingieran alcohol. Pero estamos hablando de que la persona cuando pierde el control sobre el alcohol, pues ya eso se convierte en una enfermedad. Y en esto estamos refiriendo a que el grupo Nuevo Amanecer, como hay otros grupos también a través de todo el estado de Arkansas y en el mundo, pues la misión es tratar de ayudar a las personas a poder recobrarse de esta enfermedad que nunca se quita, ¿verdad, Miguel? O sea, esta enfermedad, porque ahorita te referiste a ti como alcohólico. Sí. Entonces explícame eso un poquito para que la gente sepa. Sí, mira, lo que dictamina la Organización Mundial de la Salud, te vuelvo a repetir porque no podemos adjudicar lo que nosotros los alcohólicos, eso es que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Uh-huh. Es una enfermedad trifásica que no solamente afecta el aspecto físico de la persona, sino también la mente y el espíritu. Sí. El espíritu, al alejarnos de cualquier valor espiritual que valga la pena. Tú al inicio decías que la persona pierde su dignidad, y eso es cierto. El alcohol de una u otra manera te va arrancando la vergüenza, la dignidad, el respeto, la confianza, muchas veces la libertad, y terminas perdiendo la vida, como dejando lo que tú decías, un triste recuerdo de que fuiste solo un té por ocho más. A eso veniste, a lo mejor, a la vida. Wow. Y si quieres salir de eso, pues te podemos ayudar. Y lo que decías del festejo, eso es cierto. Nosotros invitamos a la gente a que vea ese milagro, como un grupo de personas que ayer, pues incluso a lo mejor éramos la vergüenza de la familia o de la sociedad, el día de hoy podemos divertirnos, podemos escuchar mariachi, podemos bailar sin haber probado una sola gota de alcohol. Uh-huh. Podemos gritar, bailar con nuestras esposas, con nuestros hijos, estar comiendo, disfrutando de la música. Podemos cantar rancheras, porque pues ya sabes que una canción ranchera o un mariachi pues no se concibe si no estás... pero eso era antes, cuando teníamos que darnos valor, para cuando no podíamos ser nosotros mismos. ¿Qué pensamos? Culturalmente a veces hasta se espera eso. Si tú escuchas canciones a veces que están diciendo eso, que me voy a emborrachar porque me dejaste, mujer, y qué sé yo. O sea, como ahogando los problemas con... O sea, que es la manera de olvidar las cosas malas que pasan en la vida, pero sin embargo ahí se cantan esas canciones, se vacila, se goza, se baila, pero no hay que beber para uno llegar a esa euforia, yo digo musical, de esa euforia de diversión, ¿verdad?, que uno puede tener entre las amistades, pero de una manera natural. Sí, porque mira, uno de los, pues de las más grandes promesas que te ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos es que tú tengas una vida útil y feliz. Muy bien.
Eso es lo que útil y feliz. Sí. O sea, que tú seas de utilidad para la sociedad, para tu familia, para la gente, para tu trabajo, y que a la misma vez estés feliz, porque eso son dos cosas que son bien importantes en la vida, ¿no? Y bien difíciles de lograr, sí, porque sí. Muchas veces buscamos la felicidad ficticia. Sí. Porque este es lo que es en realidad para nosotros muchas veces el alcohol. Solamente podemos estar de buenas si andamos alegres. Por eso es que ando alegre. Sí, sí, pero sí, sí, sí. En realidad nosotros sabemos que si dejamos de consumir el alcohol, nos invade una tristeza, nos invade una depresión, nos invade lo que son los síntomas muchas veces espirituales de la enfermedad, la pérdida de la fe, pérdida de la autoestima, el miedo a todo y a nada, una devaloración bien fea que muchas veces a muchas personas las lleva incluso a pensar ya en actos suicidas, sí, sí. En que ya no valen nada, en que ya nadie los quiere. Pero yo les puedo decir a todas esas personas que sí, sí hay quien los quiere. Claro que sí. Y nosotros los queremos ver ahí, disfrutando de esa fiesta, compartiéndoles nuestras experiencias, porque eso es lo que es en realidad Alcohólicos Anónimos, una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema común, uh-huh. que es el alcoholismo, uh-huh. y ayudar a otras personas a recuperarse del alcoholismo. Porque para nosotros es la única manera de seguir conservando esa dádiva de mantenernos sin beber, transmitiéndola a otro. Entonces, y ahí vas a recibir mucha información para mi gente que está escuchando y que todavía tienen dudas o que, ¿cómo lo hago? Mira, si conoces a alguien, por ejemplo, que es alcohólico y esa persona no puede tú lograr convencerla que vaya, vaya usted, porque hay unas conferencias primero, una fuente de información que lo puede ayudar a usted a mirar las cosas de una manera donde tal vez le dé palabras de convencimiento para usted poder ayudar a esa amistad, a ese familiar. Así que usted aprenda, no diga, no, si no quiere ir, pues si la persona no quiere ir, como quiere esa persona, de una manera, ¿verdad?, sin querer, porque está enferma, pues lo está afectando a usted en su vida. Entonces, pues vaya usted y asesórese, porque es la mejor manera acercándose a eventos como estos, hasta el sitio, ¿verdad? El local de ustedes, una persona que tiene una situación de esta clase, pues puede buscar asesoramiento también y preguntar cómo puedo ayudar a mi esposo, cómo puedo ayudar a mi hijo, porque ustedes hacen eso en cuanto a dar ese tipo de información, ¿verdad, Miguel? Absolutamente, y precisamente ese es el motivo de esta reunión de información, informar a la gente que tiene o conoce a alguien que tiene problemas con su manera de beber. Nosotros no podemos decirle a nadie que es alcohólico, esa es la persona lo decide. Si a través de analizarse él mismo, él entiende que sí tiene un verdadero problema con su manera de beber y él se declara alcohólico, nosotros no podemos decirle, oye, mira, tú ya tomas mucho, y entonces tú eres alcohólico. No, nosotros no somos nadie para diagnosticar a nadie. Es la misma persona la que se entiende a través de su propia experiencia, de hasta dónde lo ha llevado el alcohol, si ya está, quiere admitir. Es como decir, yo estoy enamorado. Exactamente. Sí, sí, sí. Y llegar allá de la manera donde empiezan a analizar, donde empiezan a escuchar las vivencias de otras personas y dicen, ay, eso me pasó a mí, o caramba, yo me acuerdo de una situación similar. Entonces ya ellos van viendo y dicen, pues mira, hay una situación conmigo. Así que cuando regresemos ahora nos queda un segmento más. ¿No estamos dos segmentos? Cuando regresemos para ir para punto por punto a ver cuáles son lo que se va a hablar allí en ese gran día con el grupo Nuevo Amanecer el 17 de enero. Regresamos. Concerned about depression in yourself or a friend, talk to someone or call 1-800-844-0381. There are people who can help. But you gotta just talk to someone. Habla con alguien. You just gotta talk to someone. Habla con alguien. Te rompieron el corazón, mala calificación. Tu padre te regañó, te llegó la depresión. Trataste muy duro. Ser el mundo, ahora te encuentras en un hoyo profundo.
Si te preocupa la depresión, habla con alguien o llama al 1-866-337-6333. Hay personas que te pueden ayudar. Solo tienes que hablar con alguien. Habla con alguien. Sistema Step. Estamos hablando con un integrante del grupo Nuevo Amanecer y nos está platicando sobre una actividad que van a tener este año. Va a ser el 17 de enero en el Salón La Fiesta. Sí, en no, el, ya esta semana. Ya, sí, ya, ya, ya. Okay. El 2503 South Walton Boulevard en Bentonville y va a comenzar a las 3:30. Van a dar mucha información y vamos a hablar sobre algunos de los puntos de los que van a hablar. Ok, exacto. Entonces, el primer punto es, o sea, porque vas a tener diferentes oradores. Comienza a las 3:30. Primero, la fase primero del evento es, le dicen una junta informativa. De información. Entonces, veo que el primer orador va a hablar de qué es Alcohólicos Anónimos. Sí. Y explicando, me imagino, o sea... Sí, mira, Alcohólicos es una comunidad que nace por allá de 1935, un 10 de junio, cuando un corredor de bolsa ya ha venido a menos, fracasado, y un doctor se reúnen y empiezan a platicar acerca de que no podían controlar su manera de beber. Los dos. El doctor y... Muy bien. Okay. Y de esa manera se dan cuenta de que pasan las horas... Y no han bebido. Conversando, sí. Uno le decía, oye, ¿y pues tú dónde escondías las botellas? No, pues que yo que las escondía por acá, en la cochera. Y no, pues yo a veces en la caja de ahí del agua del baño, pero dejé de hacerlo porque ahí es donde luego, el primer lugar que luego sí, revisaba sí. A mi señora. Ah. Y luego hasta me le metía en los calcetines y el otro le decía, no, pues yo también, pero... Una vez que fuimos al cine, se me levantó el pantalón y se me armó la bronca allá en el cine con la señora. Y empiezan a platicar y se dan cuenta de la gran identidad que hay entre ellos, que son como copias al carbón. Muy bien, muy bien. Que de una u otra manera, la mayoría de los alcohólicos, dice nuestra literatura, que somos... actores de la misma obra, pero en diferente escenario. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué lindo está eso! Lo mismo, nada sí, más sí. Que unos en Michoacán, otros en Veracruz, unos en Estados Unidos, unos en Chicago, sí, sí. Otros en El Salvador, otros en Rogers, otros en Lowe. Sí, claro. Entonces, la primera, para no dar todos los detalles, porque de eso claro, van a hablar, o sea, que la fase primero es que usted entienda en esa junta qué es el programa de Alcohólicos claro Anónimos, sí. O sea, qué es el programa. Entonces, después viene... El segundo discursante o la persona que va a hablar va a explicar quién es un alcohólico. Sí. Y eso es como abundando más acerca de los diferentes tipos de personas que pudieran ser. Sí, más o menos lo que hace rato le explicaba yo. Sí. Creo, okay. DJ de los tipos de bebedores y quién es okay. La persona que se puede considerar alcohólica. Ok. Entonces después viene 5 puntos básicos. Ese es puntos básicos es un resumen de nuestro programa de recuperación. Okay. En cinco puntos básicos que consisten en la admisión del alcoholismo, el análisis de la personalidad y la catarsis, el reajuste de relaciones interpersonales, la dependencia de un poder superior. Y transmitir el mensaje. Muy bien. Eso es porque es lo más importante, es lo que estamos haciendo. Y ahí van a abundar en cuanto a estos 5 puntos. Claro. Muy bien. Entonces, después de ahí viene, ¿qué es lo que AA o Alcohólicos Anónimos no hace? Sí, es también otro resumen. Alcohólicos Anónimos no ofrece hospitalización, no ofrece empleo, no ofrece ayuda médica ni diagnóstico médico. Y situaciones así que... Para que la gente entienda. Sepa y orientarlo, mira, si necesitas eso, pues mira, puedes ir a un doctor, claro puedes sí. ir, tú sabes, pero arreglar su situación, porque si es alcohólico, no se le va a hacer muy difícil sí, conseguir un empleo. Entonces, de esa manera, ok. Entonces, después viene el punto 5, el discursante 5, que es testimonio del nuevo. Eso es bien importante para nosotros como grupo, porque es precisamente... dar a conocer que el grupo está trabajando con una persona de recién ingreso. Okay. Entonces, un compañero de los más recién llegados va a dar su testimonio, cómo le ha funcionado el programa, cómo se siente él
cómo era antes de llegar y cómo es ahora. Muy bien. ¿Estamos hablando de meses o de años? Meses. 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 Okay. Empezó una persona nueva que da un testimonio para que la gente vea, mira, estos no son los veteranos que llevan muchos años. Esto es una persona nueva que acaba de llegar al programa y mira el cambio que ha dado. Y la persona está dando ese testimonio. Entonces después viene, me gusta, La Mujer en AA. Sí, mira, como anteriormente te decía, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres. Eso es bien importante, sobre todo aquí en el estado de Arkansas. En esta área, a mí me ha tocado ir muchas veces a compartir a Ozark Guidance o a Decision Point, gente que han las han mandado ahí por tener DWI o cuestiones de violencia familiar y todo eso. Y me ha tocado ver a bastantes damitas por ahí, nada más que es un poco más vergonzoso como mujeres. El estigma de la sociedad mucho como más que grande, pone eso como y algo por eso más. Ellas muchas veces, en lugar de buscar ayuda, prefieren permanecer ocultas. Es más terrible en la mujer, pero también afecta el alcoholismo. Ese sí es democrático al 100%. Ese agarra a hombres, mujeres, niños, niñas, ricos, pobres, sí, que no discrimina. Absolutamente, para nada. Entonces, es bien importante, si hay personas, mujeres también, que padecen de la enfermedad, nosotros las entendemos. Muy bien. Y ese es el objetivo de que haya una persona, mujer, que dé el testimonio. Ella va a dar su testimonio, su vivencia. Muy bien. Y cómo ha salido. Wow. Entonces, después viene Al-Anon. Sí. O sea, que es el punto número 7 que van a cubrir, que es los familiares, ¿no? Sí. De las personas que están en esta situación del alcoholismo, y ya los hemos tenido aquí, así que también, pero van a dar su testimonio también en cuanto a su situación o más bien explicar qué es Al-Anon. Sí, y eso es una realidad para nosotros como alcohólicos. Lo que tú decías, afecta a toda la familia, dicen los que saben que el alcohólico afecta a más o menos 40 personas a su alrededor. Wow. Empezando por los principales, que dice que más quiere, que son sus papás, sus hijos, su esposa. A lo que uno dice que más quiere, desgraciadamente es a lo que más afecta. Wow. Y por eso esos grupos funcionan de maravilla, y la compañera de Al-Anon nos va a dar información de esos grupos, porque muchas veces la persona que convive con el alcohólico está hasta más enferma que el alcohólico. Sí, se afecta, claro. Es una afección tremenda, porque por lo menos el alcohólico está buscando lo que piensa él que es su remedio, que el remedio resulta peor que la enfermedad. Pero la otra persona tal vez no tiene a qué recurrir o no está bebiendo, pero sin embargo tiene esa presión y tiene esa situación y no tiene ningún escape aparente. Claro. Pero ahí se va a hablar en cuanto a cómo sí se puede haber escape, ¿no? Si tú ves una persona que toma demasiado eso y a veces de repente se le ocurre uno preguntarle, oye, ¿y tú no tienes problemas? El alcohólico jamás tiene problemas. Dice, ¿yo qué problema puedo tener? Pero si uno llegara a preguntarle a la familia, esa es la que tiene el problema. El problema, que está sufriendo. Y entonces la oración de la candela, ahí se termina. Es un evento donde participamos todos con unas candelas, una oración. ¿Candela es como una vela? Es una vela, sí. Ah, ok. Y es un momento espiritual bien bonito que se vive ahí. Es para cerrar, por decirlo así, con broche de oro. Eso es algo bien emotivo, donde todas las familias, todos los alcohólicos con nuestra familia nos unimos en una oración. Ajá. Y no es religioso. Es simplemente un pensar unido. Un momento espiritual bien hermoso que cada se uno interpreta a su manera en el aspecto con la espiritualidad que tenga. ¿Verdad? Sí. Porque cada persona puede tener el ser de otra religión, lo que sea, pero es un momento de unión entre ustedes. Pero que hace algo espiritual. Sí, no, y permíteme hacer hincapié en eso, porque Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna religión, partido político, secta, organización o institución alguna. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Ahí está, señores. Así que para que sepan, vale la aclaración, bien importante. Vamos a regresar ya mismito, pero mientras tanto voy a dar el teléfono otra vez. Si quieren más información, 479-426-9128 o el 544-0075. Esto es para el gran evento que va a estar celebrando el grupo Nuevo Amanecer, que este próximo sábado 17 de enero a las 3:30 de la tarde,
con un tremendo programa en el 2503 de la South Fulton Boulevard en Bentonville. Y cuando regresemos le damos un poquito más de detalle para que sepan cómo llegar allá y decir presentes todos para poder apoyar a este grupo nuevo Amanecer. Aplauso, regresamos. Creo que sí, regresamos. Come on, man, try some. I don't know, man. Oh, come on, try it. You'll like it. ¿Quién dice que el alcohol no hace nada? ¿Qué va? Booze, listen what I say. Drink that stuff, throw your life away. Eat your liver, drown your brain. Who says booze okay? No way. Who says booze okay? No way. ¿Quién dice que el alcohol no hace nada? ¿Qué va? Come on, man, try some. I don't know, man. Oh, come on, try it. You'll like it. Who says booze okay? No way! Alcohol, escucha lo que te digo, bébelo, echa tu vida al abismo. El hígado devora, el cerebro te ahoga. ¿Quién dice que el alcohol no hace nada? ¿Qué va? ¿Quién dice que el alcohol no hace nada? ¿Qué va? Y ya estamos aquí de regreso, paso a paso, step by step. Estamos hablando con Miguel del grupo Nuevo Amanecer, que ellos van a tener un evento este 17 de enero en el Salón La Fiesta, el 2503 South Walton Boulevard en Bentonville. Va a ser de las 3:30 de la tarde hasta que se termine, ¿verdad? Pues claro. Porque va a haber mucha información. Yo tengo una pregunta para Miguel. Miguel, ¿cómo se convence a una persona para que vaya a Alcohólicos Anónimos? ¿Hay alguna fórmula, hay algo que uno tenga que hacer, algo especial para convencer a esa persona? Mira, hay casi me está haciendo la pregunta del millón de dólares. No, sí, lo hay. Porque el programa va a funcionar siempre y cuando la persona quiera. Ok. Definitivamente... Yo sé que en cualquier situación de alcoholismo que se presenta, la mamá quiere que su hijo deje de beber, sí. La esposa quiere que su esposo deje de beber, los hijos quieren que su papá deje de beber. Yo te puedo asegurar, casi sin temor a equivocarme, que Dios mismo quiere que el alcohólico deje de beber. Uh-huh. Pero mientras él no quiera, no va a haber poder humano. Tiene que salir de esa persona. Sí. Y él se tiene que dar cuenta que necesita la ayuda, entonces. Nosotros, precisamente, el programa se basa en eso, en mutuas experiencias, en muchas veces enseñarle nuestro fondo de sufrimiento a aquel que no ha llegado a tocar un verdadero fondo de sufrimiento, levantarlo hasta el punto que le toque a él. Y más o menos hacerlo entender que no se fije hasta dónde hemos llegado muchos de nosotros, sino que él se dé cuenta hacia dónde va. Alguna vez a lo mejor hasta ya nos rebasó, pero admitirlo, sí. Ese es el problema. O sea, que para ahí donde no es para que tú hagas tu cuento y lo entretengas a él, mira, me pasó esto y esto, y que no. La persona, wow, mira, sino que la persona diga, ellos van pensando, para ahí voy, sí. O ya yo estoy ahí, o ya yo sobrepasé eso y mira para allá. Esto, o sea, y es bien importante el punto que estás poniendo, que las personas pues puedan crear esa conciencia. Ahora también le voy a decir algo, porque yo conozco personas, es más, yo tengo un caso muy personal mío, muy lindo, que yo llevé a una persona muy, muy querida, muy amada al grupo de ustedes. Yo creo que fue el primer año que ustedes estaban comenzando. Sí. Y fue mandada por la corte. En otras palabras, los jueces muchas veces le dicen, usted familiar que está con ese ser humano en ese momento en la corte, en vez de estar diciendo, no, que no me lo metan al bote. No, dice, mire, su señoría, usted pudiera ayudarme, usted pudiera, mandatorio que él fuera Alcohólicos Anónimos. Y lo que pasó en el caso mío fue que sí fue mandado por la corte y llevé a esa persona. Y la primera vez, no, como un poco de resistencia, pero según fue escuchando y mirando lo que estaba pasando, mira, te digo que hubo un cambio, que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero cambió su vida. Así que a veces sí, la persona no va a querer voluntariamente, pero si la persona lamentablemente cae dentro de unas circunstancias con la ley, que entonces está obligada,
pues eso a veces es como una bendición en disfraz, ¿verdad? Porque eso sí puede ser algo, ese momento de que la persona está ahí en contra de su voluntad, pero el escuchar los testimonios, el ver el trato que se le da, el que reconozca a esa persona, que entienda que lo que está pasando es una enfermedad, uh-huh, es lo que empieza a abrirle la mente y ser más susceptiva, o sea, más que le llegue más información, ¿verdad? Sí, eso que tú dices es bien cierto y me agrada bastante esa frase que utilizaste de que muchas veces esas situaciones es una bendición en disfraz. Mucha gente es detenida por la policía y obviamente que no les gusta, maldicen y ese triste policía que me agarró, si yo lo que llevaba era un galón de leche para la familia y él pensó que era una botella de tequila o un bote de cerveza. Pero poco a poco esa gente, en lugar de maldecir, poco a poco después empieza a bendecir. Que en ese momento ese policía lo salvó a lo mejor de ser un asesino imprudencial, a lo mejor hasta de su propia familia, sí, porque sí se han dado casos bien trágicos, bien, uh-huh, bien o de terminar en el hospital, o de terminar, lo más que le pasó fue terminar detenido, pero ya no pasó a más. Y eso que dices es bien cierto. Todas esas situaciones que se dan son bendiciones disfrazadas, porque como yo te decía, muchas veces hasta mismo Dios quiere que uno deje de beber, sí, sí, pero, sí, pero uno no quiere. Entonces ya cuando una persona que es alcohólico y que dice, ¿sabe qué? Yo en realidad necesito esa ayuda. Yo sé que la estoy regando y que no va a haber de otra, pero ya cuando esa persona sabe y decide, entonces puede ir y ahí le van a ofrecer la ayuda necesaria. Completamente, para... completamente. Y aunque no esté tan completamente convencida como tú, uh-huh, dices, es el propósito precisamente. Nosotros, te lo vuelvo a repetir, levantarle nuestro fondo de sufrimiento. Enseñarle que nosotros hicimos lo mismo, sí, que él hizo, dijimos las mismas mentiras que él está diciendo, las promesas, los juramentos, los llantos, porque el alcohólico somos buenos para actuar, uh-huh, lo que haya que hacer, lo hacemos con tal de que pues nos sigan dando chancita, sí, de echarnos una y lo que sea. Y así, pero poco a poco, o sea, yendo a las pláticas, uno se da cuenta. Completamente. Sí, okay. De verdad que sí. Me puso hasta a pensar a mí mismo, ¿verdad? Que pues, bebo socialmente y hasta dije, tú sabes que no, en realidad... Tengo cada vez que voy a una fiestecita o tengo yo que tomarme una cerveza, de verdad que no, eso lo controlo yo. Entonces, hasta pensar en eso, porque uno entonces empieza a analizarse uno y decir, ¿por qué es que cada vez que yo voy a una fiesta y alguien me ofrece una cerveza, yo la agarro? No es que yo, ¿verdad?, se me vaya o me tire por el rico, pero a veces ni le tengo deseo y uno la agarra por la cuestión social, que entonces pues hay que pensar en eso, que tener esa fuerza de voluntad y en el grupo Nuevo Amanecer, como otros grupos más que hay, pues quieren darte esa oportunidad. Por eso estamos terminando ya el programa, pero quiero darte las gracias, Miguel, por venir y quiero nuevamente invitar a nuestras personas el 17 de enero, Salón La Fiesta, en el 2503 en Bentonville, para que vayan a esta gran fiesta que va a haber, donde hay una junta de plática primero, así que van a tener diferentes temas y después, eso comenzando a las 3:30 y después comienza comida, sí, fiesta, claro que sí, música, mariachi, uh-huh, o sea, hasta sí, las 10, sea, 11 de la noche. Sí, claro que sí, es que una fiesta en todo su esplendor, como debe de ser una fiesta, porque para eso son las fiestas, para divertirse. Este 17 de enero, ¿qué día, en qué día es cae? Sábado próximo. Pues ahí está. Ahí estamos. Y van a estar escuchando ustedes la promoción. O sea, si no la han estado escuchando ya, porque ya la hicimos la semana pasada, pero la promoción que ha estado saliendo, pues, del grupo Nuevo Amanecer, para que ustedes estén conscientes de eso. Y va a ser por allí, el salón, la fiesta es cerquitita por ahí del restaurante María. Sí, ahí a un lado de donde está la por sobre la Walton Boulevard. Ajá. A un lado de la Ford, de la concesionaria de la Ford. Ok. Ahí a un lado hay un shopping center y ahí está el salón. Pues vamos para allá. Tú sabes que te he dicho muchas veces que voy, no llego. Llevas 10 años invitándome. Sí, yo también. Me voy a comprometer público. Ay, más, señores, lo voy a hacer.
hacer públicamente aquí, que si Dios me da salud y puedo llegar, Dios, por ahí te quiero llegar allí, porque es que las veces que he ido a otros eventos de otros grupos, la he pasado muy lindo, y voy a llevar, voy a invitar, voy a buscar a quién invitar, que vayan conmigo, que la pasemos bien lindo allí y compartir, porque siempre es tan lindo compartir con mi gente. Sí. Y ustedes son un grupo excelente, he conocido otros compañeros. Vamos a ver el número, es el, un número de teléfono, sí, para más información, el 479-426-9128. Uh-huh. Otra vez, 479-426-9128. Lo voy a repetir otra vez. 479-426-9128. Muy ahí, importante. ¿Eh? Ahí te, tienes 58 segundos para que te despida la gente tú no, mismo y tú digas. Más que nada, darle las gracias por darnos esta oportunidad de poder llevar este mensaje a las personas que están sufriendo de alguna manera, no solamente bebiendo, sino a las personas que están a su alrededor. Que se acerquen, que conozcan algo acerca más de la enfermedad del alcoholismo. Y pues estamos para servirles. Ya les repitió el. Aquí DJ los teléfonos, llámenos con toda confianza. Si no pueden asistir a esa reunión de información pública, estamos para servirles siempre, siempre, a cualquier momento que nos llamen, nosotros estamos listos para acudir, para darles esa información en privado si ustedes quieren. Y yo sé que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, y recuerda que el grupo Nuevo Amanecer te puede ayudar a dejar de beber y además... Si tienes un familiar con esta situación, ahí están ellos también para darte mucho amor y cariño. Regresamos la semana que viene.